Vale, pues segundo episodio de UHC Challenge, de esta temporada. Seguimos aquí en el objetivo de conseguir los 18 logros en 5 episodios. A ver qué tal sale. Vale, aquí hay hierro. ¿Me das un piquito, porfa? De hierro. De hierro mío. No tengo, te doy 3 lingotes si quieres. Es bueno, eso. Dame 3 lingotes y me hago un pico, porfa. No, espérate que lo voy a recoger sin querer. Correcto. Corre, corre, corre. Vale, voy a pillar aquí más, así que... A la izquierda hay una cueva. Tienes que hacer pasillito, ¿vale? Sí, no, voy a poner aquí para pillar ese hierro. Voy a hacer un túnel. O sea, un puente, perdón. Vale, yo voy a ir a la izquierda, ¿vale? Voy al túnel. Qué puto miedo. Aquí tiene que haber diamantes, sí o sí. O sea... Es que estarán aquí debajo, me cago en todo. Ah, si tuviese agua, tío, si tuviese agua. Es que me voy a caer, tío. Voy a poner aquí esto porque... Yo no de estas me resbalo y he tomado por culo. Ven, sígueme, Samuel. No, ven por aquí. Un momento, que estoy haciendo una pasarela de seguridad porque es que me da miedo esto. Y hay hierro, hay un montón de hierro aquí. Me voy a... Para no estar viajando voy a traerme los cofres, voy a actualizar esto. Vale. Me traigo el campamento. Vamos a levantar el campamento. Si no hay nada, me lo llevo todo. No hay aquí nada, tampoco. Lo bueno es que a la vuelta vamos a tener ahí trigo ya cultivado. Eso va a ser lo bueno. He puesto bastante, creo que he puesto... No, sí. Lo tengo puesto, he puesto 15, no, 14, 15. Para tener dos panes, recordamos que tenemos ambos 10 logros. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. He cogido 7 de oro y 7 de oro y 6 de hierro. 7 de oro, joder, macho. Qué puta mierda, uno más y habría estado bien. 11, vale, vamos. ¿Cuánta vida tienes, por cierto? Que no he puesto el plugin para verla. El corazón solamente me he quitado. Vale, yo tengo 2. Aquí agua, aquí hay agua. ¿Agua? Y obsidiana. ¿Una sola o hay más agua? Hay un cubo de agua, vale, y ahí... por ahí se escuchan, vale, zombies, pues, ¿eh? Píllalo, pilla el cubo de agua lo primero. Sí, está sola el agua. Vale, píllalo. Vale, hay un zombie aquí, ojito. No. A la lava. Le tengo el agua, Diamante, ven, corre. ¿Diamante? Te de puta madre, ¿dónde? Aquí. Ah, vale. ¿Ves? Sabía que aquí cerca había diamantes. Claro, aquí es donde estaba el agua. Mi olfato está aquí. ¡Hostias! Con la lava. Madre mía, tío, cuánto hierro, ¿no? ¿Dónde estás? Detrás de ti. Vale, vamos a poner aquí todo, vamos a... Espérate, un momentito. Pica, sí, es verdad, pica alrededor, no piques directamente. Pica debajo. Picando con la mano estoy, pues sí, especial. Debajo hay agua, mira, hay un montón de agua, hay otro lago debajo. Un segundo que se me ha roto el pico. No tengo hierro. Tiene nada. ¿En serio? ¿Diamantes? Vale. Toma. No, si no me va a saltar el logro, creo, hasta que no tenga yo diamantes, o sí. Ah, sí. Vale, rápido, cuenta. Yo tengo 11 y tú tienes 12. Pásame el diamante si tienes también 12. Vale. Ahí está. Vale, 12. Tenemos ambos 12. 12 de 18. Ya. Samuel, ten cuidado, Mira lo que hay aquí debajo, mira. Hostia, agua de puta aquí. Madre. Ten cuidado. No voy a ver. Cógela. Baja y cógela agua. Corre. Voy. Bájate, que no te pasa nada, baja. Sí, voy, estoy haciendo una esta desde el cielo. Pues salte y coge el agua, que me voy a caer a la lava. Ya está, ya la he cogido. Ready. Vale, está. Aquí hay bastante hierro, O sea, tenemos aquí para un full iron. Pero el diamante lo cambio por... Ahí la pila azul y aquí también lo cojo, ¿vale? Diamante lo cambio por... Un pico, me hago un piquito. Cogemos obsidiana. Espérate, diamante... Diamante, no, a ver, la obsidiana yo la haría sin el pico todavía. ¿O no? Espera. No, bueno, si nos hace falta un pico de todas formas para... Lograr. ¿Tenemos 5 diamantes? Vamos a ver primero si tenemos 5. Tenemos 4. Tenemos 4 pues, diamantes. Entonces, es que no tenemos justo. Nos hace falta otro, sí, para mesa de encantamiento. Vamos a picar un poquito a ver si encontramos otro y si no ya... Es que... Vale. Sushi tiene que salirnos fuera, porque seguramente va a estar ya esto listo. El día y la noche duran 20 minutos cada uno, así que ya a lo mejor está amaneciendo, pero es que claro, estamos aquí abajo... En cuanto vayamos al Nether, lo siguiente... La varita de Blaze. El Blaze, sí. Sí. Vaya a tener 14 sería. Bueno, ahora tenemos 12 ambos. Vale, escúchame, para poder hacer repoblación hay que matar vacas y conseguir un cuero, No. Repoblación es darles de que se... hacer que tengan hijos, básicamente. No, sí, pero para poder hacer repoblación necesitamos el chupavacas. Ah, chupavacas primero. Ya sé a qué te refieres. Primero cuero. A ver, voy a subir para arriba. Serían 3. Cojo... Bueno, no, ¿me hago un pico o no, entonces? ¿Qué no? ¿Un pico? Diamante. Sí. Y claro, tengo que hacerlo. Vale. Voy a usarlo ya, ¿vale? No voy a dejarlo ahí. Sí, pícate 10 de obsidiana, sí, pícate ahí. Vale, ¿un otro por el grava? Voy a hacer dos pantalones ya. Para el tema de armadura. Uno.
hacer. Ay. Dos. ¿Qué capa estoy? Capa 11, estoy la capa perfecta para picar en línea bueno, recta. Yo estoy en la 10. Estamos si... aquí, vale. Voy a la línea recta. Yo voy a subir para arriba ahora, ¿vale? Voy a hacer un poquito de steel mining, a ver si encuentro algo. A ver si sale algo. Hostia, es un creeper, acabo de encontrarme. Hay una cueva aquí. ¿En línea recta? Sí, 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 en línea recta, había un creeper aquí. Pero de pie me lo he encontrado justo, así que no me va a quitar nada. Vale, vale. Ya está muerto. Cuidado, no voy a ver aquí. ¡Una rabín! Una rabina, ah. Hostia, hay oro, oro y hierro, pero esto es... Buah, es peligrosísimo esto, te pueden llover mobs. Graba, graba, graba. Vamos a ver. Hostia, diamante, más diamante. ¡Más diamante! Diamante. Jodudo, tío, uno, necesitamos uno más. No. No, no, hay aquí dos betas, tranquilo. Hay de eso. Uno más, con uno más ya tenemos para... necesitamos cuero ahora. Es que estoy mirando el techo, no voy a sacarme un esqueleto porque... un creeper... ¡No! Le... Joder, soy imbécil. Cuidado. A ver, Samuel, hay otro logro que es el de... Joder. El de hacer librerías, entonces. No, sí, sería sí, guay. Sí. Ese también hay que hacerlo. Estoy yendo demasiado rápido, tío, y se me pueden quemar los diamantes, pero es que no... A ver aquí qué hay, no voy a ver... Samuel, el portal lo podemos hacer aquí abajo, si quieres, así nos ahorramos obsidiana. Un segundo, que estoy plantando contra un esqueleto. A ver si me trae. Sí, podemos ahorrarnos obsidiana. Se puede hacer sin necesidad de un pico de diamante. Ya lo sé, pero yo te digo para... Vale, muerto. Tengo una flecha. Para hacer 4 para mis encantamientos y el resto para lo otro. Sí, con 14 ya tenemos de sobra, porque no creo que nos hagamos un net. Bueno, sí, a ver... Podemos hacernos un Ender Chest, es muy fácil, ya tenemos la Ender Pearl, ¿no? Pero... aquí debajo hay... Buah, madre los diamantes, tú. Te voy a tapar. Estaremos no nos falta para nada. Hombre, a ver, en caso de que nos faltara espacio, que lo dudo muchísimo, porque en 5 episodios no vamos a... A ver, esto para una temporada así larga, pues bien, pero... A ver. Tengo 13 de obsidiana, me queda uno. Ay, Dios, el oro. ¿Y ya? Qué puto miedo. Un baño. Por cierto, he dejado ahí 7 justo en el horno para que te hagas un... un pantalón. Que yo ya lo tengo, ¿sabes? Ya, lo siguiente es... No, uff, casi me caigo. Me cago en la puta. Casi me quito medio. Vamos a ver. Vale, voy a fundir aquí un poquito de oro. Y más hierro. Ah, estás aquí al lado. Joder, con la lava, tío. Me está poniendo los nervios. Vale, bien. Pues pon aquí el oro y el este, ¿vale? Vale, aquí no hay lava cerca, ¿no? 11 diamantes, not bad, not bad. Una pechera podemos hacer aquí a tope. ¿Dónde estás? En una rabina aquí al lado, mira mi neta, hostias, esqueleto. Uff. A ver, ¿pero por dónde has ido? ¿Has ido por abajo por...? Si no me encuentras el este, ve directamente, no pasa nada, tú pica y ya está. Allá mejor lava, ten cuidado. Vale, ya está, otro esqueleto muerto. Joder, macho, con ese esqueleto, su puta madre. Menos mal que miren mis espaldas. Vale, Samuel. Dime. Los diamantes los estaqueamos si quieres, lo guarde uno o el otro. Por ahora no tengo, por ahora tengo bastante espacio, tengo 9 espacios libres, pero si me quedo sin esto sí empezamos a stackear. A mí yo también no tengo espacios libres, Es por stackear o algo. Sí, 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 luego nos falta espacio y tal. Vale, más oro. Tengo manzanas, así que. Vale, yo no quiero perder el este, ¿vale? El sitio. A ver. No, no, sí, no. No nos alejemos mucho, que luego siempre pasa lo de que ¿dónde estaba el campamento? Y lo hemos perdido. ¡Hostia, lava! Mierda, tío, lava al lado de oro, en serio. Mi peor pesadilla. Ah, vale, pero esto es fácil. Estoy viendo un zombie cerca, ten cuidado, por cierto. Sí, yo también estoy encima tuyo, ten cuidado. Vale. ¿No me tires? No, no me tiras. No, que te caigas encima, justo. Uf, esto es... volver por aquí. Tiene lava al lado, esto seguro. Voy a ser rápido. Ah, no, hierro. Dios. Cómo lo estoy jugando, tío. Esto ya no lo voy a coger, yo creo, porque si me va a caer la lava. Me voy. Estoy aquí, mira, Samuel. Todo recto aquí, ¿vale? ¿Me ves aquí? Sí, te he visto antes de reojo. Voy a ir para allá. Ten cuidado que aquí me ha aparecido ya un par de esqueletos. Es que nos pueden llover. Nos pueden llover creepers, esqueletos. Las ramis son un peligro, macho. Son un peligro. Más hierro. ¿La pislazuli has cogido? Sí, tengo yo. Vale, pues. A ver, lo pillé ya por el nivel, pero. Has dejado los hornos, ¿no? ¿O te los has traído? Ahí están aquí los hornos. Es que estoy fundiendo más hierro yo. No, y oro. Pon a fundir oro. Vamos a hacer un. También ya lo he fundido, tengo 7 de oro ahora mismo fundido ya. Vale, ya voy a hacer un... Vale, ¿tienes casco? No. Bueno, te hago casco, ¿vale? He dejado aquí hechos 4 hornos más para ir más rápido. Ahí tienes un casco ahí en los pies. Vale. Ahí está, vale. Me hice unas botas, que tengo justo para las botas, vale. Ahí en el cofre hay otros 5 de hierro para ti para otras botas, ¿vale? Ya tenemos al full iron, ¿vale? Voy a hacer más carbón vegetal, yo creo, porque no tengo carbón, ¿no? Tengo yo carbón, toma. Sí, tontería. Ese tienes. Vale, voy a hacer... me voy a subir para arriba, ¿vale?
¿A la superficie? Sí. Vale, hazte... cuidado. Mira, aquí hay carbón, tío, si quieres. Sí, pilla un poco, por favor. No, es para ir a por vacas y por tal, que es que... yo... ahora mismo, si tenemos vacas, conseguimos dos logros más. Sí, pero que vacas... son el de Kicero. Vacas no hay aquí cerca, creo. Lo recomendable sería... hacemos aquí todo lo que tenemos que hacer, nos llevamos el portal ya hecho, llevamos 10 de obsidiana y ya subimos arriba y empezamos a explorar, porque vacas por aquí cerca no hay. Tengo yo 14 de obsidiana, cuando quieran jugar. Vale, vale, pues picamos un poquito más y nos vamos ya los dos juntos, porque no tiene pinta que haya vaca cerca, y como estamos muy lejos ya va a ser una putada luego encontrarse. Vamos a perder mucho tiempo, es que es una ravina muy fácil aquí encontrar minerales. La investigamos un poquito por encima y nos piramos. Sí, ya, en el tema minerales yo creo que estamos ya a done, o sea, no nos hace falta más para el resto de la temporada, yo creo. Yo creo que sí. El resto de episodios es que ya es Nether. El problema es que he contado 17 fáciles, pero el octavo no sé qué coño vamos a hacer, ¿eh? El último, el 18, va a ser jodido, ¿eh? Como no hagamos algo en plan franco cazador, es que va a ser jodidísimo, tío. Hay más logros. No te preocupes. Ya. Son 18 logros, ¿no? Sí, es que he contado 17 más o menos fáciles. Incluyendo encantar, librerías... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Hiper difícil. 11. Tenemos 11, 12 logros ahora mismo tenemos, ¿no? 12. Uh-huh. 12, no, tenemos 12. Hacer una mesa de encantamientos, 13. Pásamelo. Librería, que tengas, 14. Si tienes. Y tal Nether, 15. Hacer pan, 16. Matar vaca, 17. Y criar vaca, 18. No, pues. Luego hacer tarta, y hacer tarta, 19. Ah, es fácil, es verdad, sí. Más fáciles. Fácil hay hasta 19 o 20 por ahí. Mírale bien. Vale. Este rondo aquí abajo no lo quites todavía, ¿vale? Que está ahí en proceso. Vale, diamante. Voy a hacer una espada de diamante. Toma, tienes un diamante más para que los estaques tú, que vale. Solamente tengo uno y para no... Voy a hacer una espada de diamante a ver cuánto... A ver, quita 7 de daño. No sé cuánto... La mía de piedra quita 6. Vale, te hago una, ¿no? De diamante. Vale, sí, dame una de diamante. Y tiro la de piedra aquí a la lava. Y la de hierro también la voy a tirar aquí. ¡Hostias! ¡No! ¿Qué has hecho? Pues quemar dos diamantes. Porque me ha asustado. Me ha apartado... se ha quemado usted aquí delante, no sé por qué. Y me he apartado corriendo para que no me quemara. Y estaba con dos diamantes en la mesa crafteo y se me han quemado. Lo siento. Joder, me cago en la puta, me ha asustado, tío. ¿Pero por qué has incendiado la esta? ¿Lo has visto? No, yo he tirado aquí esta lavada. Aquí he tirado un par de espadas. Pues tío, te juro que se ha incendiado esto. Se ha incendiado esta piedra. Ha salido fuego. ¿La mesa crafteo? ¿O la piedra? No, joder, esto, tío. Este bloque de aquí se ha incendiado, te lo juro. Se ha incendiado la puta roca. Me ha asustado, me he echado para atrás. Joder, he perdido dos diamantes. Lag. Eso es un lag. Bueno, ¿cuántos diamantes te quedan? Me quedan 6. No, 5, perdón. Joder. Vale. Hazme una espada, ahora me la pasas. Sí. ¡Qué puta madre! ¡No! ¡Otra vez! ¡Mira eso! Vale, ¿qué pasa, venga, tío? Desde ahí atrás. ¿Pero por qué se quema la piedra? No entiendo. Venga, hazlo desde ahí atrás, da igual. Espérate, voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar, tío. Joder. ¡Qué puto miedo! Pero bueno, tío, ¿pero por qué? Bueno, Samuel. Si la piedra no se quema. Ya no queda más, ¿no? Aquí. Ay, no tengo las... ¡Qué puto miedo, en serio! Joder. Estoy sudando. ¿Lo vamos a necesitar alguna vez? Bueno, por si acaso. Antes de irme, porfa, pásame el oro. A ver si podemos hacer al menos una manzana y tenerla ya hecha. Vale, espera. Vale, me voy a tengo 27, ¿eh? ¿De oro? Sí. Joder. Fundidos. Vale, pues pásamelo a ver si podemos hacerlo. Nos da para 3 manzanas. Tienes. Qué puta madre. Sí, 3 manzanas. Vale. 3 manzanas, ya estoy, ya me una especie de diamante. Vale, pues hago una cosa, tomo una que tengo 4,5. O sea, me faltan 4,5 y una para ti y otra para mí. Vale. Bueno, me la tomo en cuanto salga, sí, si tengo absorción, pues me la juego un poco, sí, eso. Pero, a ver. Pues no, la espada de diamante me la pasas, que no tengo una para pegar ahora. ¿Has tirado el este? ¿Has tirado la espada de piedra? Sí, yo tiro todas las espadas que tenía. Joder, pues... Bueno, la he tirado porque me voy a dar la diamante. No, si es que, bueno, no, es que ahora lo malo es que no, ahora no nos falta diamante. Has quemado, te has rayado. Si no, pero lo has visto, bueno, con tus propios ojos, no era un bug. Sí, lo he visto. Pasa de verdad, es que me asusta porque casi me quemo, tío. Como me quemo estamos bueno, tengo agua, pero me quito tranquilamente 2 o 3 corazones. Bueno, 2 o 3 no, con la armadura. Me ha asustado. Vale. Puede haberse hecho de noche todo otra vez, ¿eh? No sé yo. Faltan, no, está a punto de anochecer, faltan 14 minutos, son 20, cada 20. Mira, ponte la esta, la hotbar, si eso, la manzana. Y ahora en cuanto salga. La tengo. Espérate, déjame si eso que salga primero, me tomo una de absorption y si pasa lo que sea, pues. Oye. Es que me faltan 4,5. Un esqueleto. Vale, espérate, déjame. Voy para allá. Hostias, ten cuidado. Me tomo la manzana. Voy para allá. Me estoy de focus. Vale. Ya no me hace focus. Está desconectado ahí. Como un estratega. Vale, me falta un corazón rápido. A ver, no es en plan de hacer el cafre, ¿eh? Que eso pasa muchas veces, que dices, te va absorption. Y a lo mejor te quitan 3 corazones y. Y eso es una cagada, o sea, mucho cuidado.
Que dos corazones parece que no son, pero se van rapidísimo. Un creeper, voy a ir corriendo por él. Es un... Uy, un zombie, vale, pensé que era una bruja, tío. Me estaba asustando ya. No me ha quitado nada. Agua. A ver. Tenemos. Vale, vale. Nada, vale. Voy a salir, vamos a salir por aquí, yo creo, porque como salgamos boca hacia arriba. Por aquí tenemos la salida, de hecho. Sí, pero es que digo, a lo mejor nos cae algo. No, aquí no hay nada, por eso. Vamos a los cultivos que tenemos aquí, que tengo puesto en torchitas. He salido en medio del agua, para que no. Por. Uy, qué me hago. Vale, vale, están aquí todos estos, Bien. Una cosa, las arañas. Para fondo, ten cuidado. Es muy importante matar arañas para hacerse una caña de pescar, ¿eh? Me he bugueado, tío, espérate. Espérate, te saco de ahí. ¿Puedes? Ah. No te hagas TP, a ser posible. Oh. No, es para... Ah, sí, es verdad, te bugueas. Vale, pues espérate que quito esto. Me ha quedado el bugueo en la tierra, tío. Pero es... Cuidado, te va zombie, te va zombie por la espalda, te va zombie. Cuidado. Pilla ahí... Pero, pues, no te preocupes. Hazte un pan y pásame 3 de trigo, porfa. Me voy, espera. Y contamos 13. Estoy mirando alrededor porque nos pueden... Ah, 6, te paso 6, ¿vale? Vale. Pan y... 13, tenemos los dos. De puta madre. Logros, vale. Pues una araña, pescamos. ¡Ay! Ah, escucha, pescar no es un logro, ¿vale? El logro es cocinar el pez. Ya, lo sé. ¡Hostia, un lingote! Pues mira, justo para hacer unas... Ah, que tú tienes... Vale, vale, una arañita, a ver si pillamos una araña. Sí. Vale, a ver. Bueno, son dos de hilo, ¿no? Que se hace falta. O sea, con una no sé si vamos a tener... Y una, aquí una araña, aquí una araña, vale. Me voy a llevar esto ya, este horno, yo creo. 11 de... Joder, la mato sin que me tocase, pero no mata nada. Sí, las arañas cuidado porque saltan, ¿eh? Dejamos aquí los cultivos, supongo. No, si yo de arañas control, el problema es que no me ha dado nada. Un segundo, que tengo que... bueno, como vamos a acabar en 3 minutos, en cuanto hagamos el episodio, aprovecho y... y reseteo esto. Acabamos y renovamos. Sí, ahora renuevo. Faltan 3 minutos. Vale, pues... Vamos a ver. Pues... Vamos por aquí, a ver si alguna arañica por aquí, vale. Esto de aquí después no se puede coger. Arqueros. Vamos a alejarnos un poquito. A ver, hay que buscar una zona así amplia. Ahí va su arcane, voy a ir a por ahí. ¡Una araña! Voy para allá. ¿Dónde estás, tío? Hacia donde hemos ido al principio del todo, a pillar árboles. Vale, sí. Escúchame, cojo el... Uy, tío. Vale, este, ¿cómo se llama? La caña de azúcar que tengo que plantar, ¿la cojo y no vamos a buscar vacas o...? Sí, vamos a caminar, vamos a irnos un poquito lejos a ver si encontramos vacas. A ver, ¡que no me salte! Me salte. Escúchame, a ver, Samuel. Vale, bien. No, nada, tío. Hostia, por la espalda, cuidado. A ver, Samuel, hay un logro que es el de los... De cuando haces caña de azúcar y eso, ¿vale? De lo de los... Para los libros y eso, ¿vale? Hostia, me ha soltado un arco, tío. De puta madre. Pero... Ah, cojonudo. ¿De dónde estás? Donde hemos cogido árboles al principio del todo. Al principio del todo, ahí está. Vale, voy para allá. Uf, tengo que ver la espalda, corre. Ahí hay un... Voy a matar un esqueleto, tío, porque... El tema de las flechas son importantísimas. Sí. Que no veo yo por aquí pollos. No, me ha dado. Voy tras tuya. Ahí viene un hueso dado también, lo he visto. Perfecto. El arco está gastadísimo, pero bueno, vente. Vale, toma, Samuel. Eso está aquí al arco ahí. Vale. Vamos por aquí, atravesamos el bosque. No, el bosque es peligrosillo, ¿eh? Ah, sí, por aquí no había nada tampoco, ¿eh? Hay que buscar una explanada. Y además ha despawnado al lado de un esqueleto. Ten cuidado. A ver si sube. Uf, qué peligro. No, me ha atacado a mí, es inofensivo. Para ti, claro. A mí me ha atacado. Vale, igual. ¿Dónde está? Muerto. ¡Otro arco, tío! ¡Píllalo! ¿En serio? Vente. Si yo tengo una con poder y retroceso. Ah, si bueno, pues lo uno al mío. Igual. Que está gastadísimo. De los tuyos. Vale, vamos a ir por aquí. Pero a ver, Samuel, ¿buscamos una esplanada o qué? Es que por sí, aquí sí, vamos sí, a ir... Sí, no, aléjate. El bosque me da muy mala espina porque esto es horrible. Aquí, ven, sígueme por aquí. Ven por aquí. Vale, vamos a parar esto primero. Vale, bien, dale. Ah, toma. Y aquí mira, el fondo. Mira que hay agua, me tiro. Vale, mira. Cuidado que hay un arquero ahí arriba. Voy, un segundo que me cambio esto. Vale, ya. Hay un arquero ahí arriba, nos va a ver. Lo he visto. Samuel, vente por el agua. Vamos todo esto por el agua y salimos ahí al fondo, a la explanada. Sí, he visto la explanada. Mientras no, este no me... Tal. Hostia, tengo un medio gastado detrás, ya lejos. Tienes uno delante y uno detrás. Detrás, otro arquero detrás. Ya, lo he visto. Me cago en nada. No, es mierda. Tío, tengo el ratón más troll del mundo, en serio. Me dan ganas de comprarme uno mañana mismo. Vale, bien. Sigamos. Aquí tengo un corazón de la hostia que me da, tío. Un corazón, joder. Vale, pues esto ya está. Venga, nos vemos en el siguiente episodio.